¿Cómo se han desarrollado las ferias y fiestas de este año? Bueno, las ferias y fiestas de Ciudad Real de este año han sido como las del año pasado, las de hace dos años, es decir, han sido unas ferias de más de lo mismo, con un programa repetitivo que innova poco, que si cualquiera de Ciudad Real mira un poco cuál es el diseño de ferias, puede observar que no cambiamos el esquema, son unas ferias aburridas, anodinas, y que yo creo que al público en general en Ciudad Real, a los ciudadanos, les están empezando a cansar. Y esto lo digo porque ha sido evidente que este año ha habido menos afluencia de público en el recinto ferial que otros años, sin lugar a dudas. Comentaban el tema de los conciertos, que no se han llenado la mayoría. Sí, lejos de criticar a la promotora, que uno piensa que siempre actúa con la mejor intención, lo que es un hecho es que los conciertos han sido poco atractivos y en algunos casos se podría hablar incluso de fiasco. El concierto de Aurin, que se anunciaba para gente de mediana edad, no contó con más de 150 personas, en Baute no había más de 500, Lori Meyer, que era un grupo que se pretendía también como para mucha expectación, tuvo una entrada discreta de mil y pico personas. En definitiva han sido conciertos que, exceptuando a Loquillo, que tuvo una media entrada y así todos fueron 2.000 personas, pues no han tenido la aceptación que yo creo que la promotora pretendía, sin lugar a dudas. ¿Es que se ha arraigado mucho la cultura del botellón y la gente joven ha hecho botellón y casetas y han pasado de conciertos y de lo demás? Hombre, la cultura del botellón está arraigada hace tiempo, es verdad que es un tema difícil de abordar, pero al pasar por las inmediaciones del Quijote Arena tenías claro que lo que desde luego quería la gente joven en estas ferias era hacer botellón. De hecho, incluso el propio baile del vermú ha cobrado una nueva dimensión que hasta ahora no estaba como tal. No ha tenido la aceptación que debería de tener a la hora del vermú, a la una y media, donde la gente debería de bajar a bailar. Creo que estaba muy tranquilo, más que otros años. Y sin embargo, a partir de las 4 veías grupos de gente joven que venía con sus bolsas para aprovechar un poco la infraestructura que había planteada y empezar el botellón a esas horas, cosa que antes no pasaba. Hablando del baile de vermú, se produjo una incidencia, ¿nos podrías contar algo sobre ello? Sí, hubo una incidencia en el baile del vermú. Un niño, Hugo, sufrió una crisis respiratoria, estaba con sus padres, no exactamente en la carpa del baile del vermú, estaba tomando una caña en una terraza, estaban tomando un refresco en una terraza de los alrededores, con la mala suerte de que esa crisis no pudo ser atendida en el momento en el baile del vermú porque el ayuntamiento no contaba con ningún punto de atención sanitaria en las inmediaciones, ya que, como el propio concejal ha asegurado en un comunicado que ofrecieron después, consideraban el baile del vermú como una actividad de riesgo bajo. No entiendo cómo esto ha podido pasar. Yo me he puesto en contacto con los padres de Hugo. Lo están pasando mal, porque además sienten que el comunicado que ha emitido Rosa Romero, que ha emitido el ayuntamiento oficialmente, les está perjudicando, les está echando encima a la ciudad. Ellos no son culpables más que de bajar a disfrutar de una mañana de ferias. A su hijo le pudo pasar, como me imagino que habría gente bailando que tuviera problemas cardíacos o respiratorios o de cualquier otro tipo, y sin embargo parece ser que el grupo de gobierno, la propia alcaldesa, poco más o menos que les culpa por haber estado disfrutando de las ferias con su hijo. De esta forma, bueno, están pasando un mal trago, es cierto, y me consta que se sienten superados por la situación. ¿Cómo hubierais propuesto vosotros las fiestas para que hubieran tenido más éxito? Mira, nosotros desde hace mucho tiempo llevamos proponiendo unas fiestas que se generen desde la participación de todos los sectores que están implicados en la organización de un evento como unas ferias, fundamentalmente la hostelería, fundamentalmente las asociaciones de cultura, de festejos, la hermandad de Pandorgos, pero no hacerles una consulta para decirles lo que tengo pensado hacer en ferias, no, se trata de sentarse en una mesa y organizar la feria previamente para llegar a conseguir una feria digna, y llevamos proponiendo hace mucho tiempo también en Ciudad Real, el Grupo Municipal Socialista, una feria de día, que parece que el equipo de gobierno de Rosa Romero no entiende lo que es una feria de día. Una feria de día no es programar de día, hay programación en esta feria de día. Ha habido conciertos de la orquesta municipal, ha habido actuaciones para los más jóvenes, pero una feria de día no es eso. Una feria de día es, como hay fiel reflejo en Albacete, por ejemplo, una feria donde desde que llegas a Ciudad Real, desde primera hora de la mañana, toda la ciudad se nota que está en ferias. Yo pasaba el otro día y aparcaba en la calle Ciruela, dejé mi coche en pleno centro,
y yo soy de aquí. Si no eres de aquí, no puedes entender que esta ciudad esté en ferias. Nadie sabía que Ciudad Real estaba en ferias. Se trata de hacer partícipes a todos y con todos de lo que realmente es la feria, que es el evento grande del año en Ciudad Real.